Buenas tardes, noches, bienvenidos todos eh, esta, a esta sesión del mes de, de marzo del Café Científico y Teso, este espacio que lo que busca es que ciudadanos comunes y corrientes como nosotros podamos entablar un diálogo, un diálogo directo con los creadores eh, en el ámbito científico. Los científicos también son creadores, así como los artistas. Entonces, bueno, tenemos pocas ocasiones de, de hacer preguntas desde nuestra Nuestras curiosidades, desde nuestras inquietudes. Bueno, bienvenidos al Es, además del la presentación del último número de suplemento clavijero, número 27. que lo estoy Está dedicado precisamente al tema de la bioética. Este es Eh, en el que vamos a, en el que nuestro invitado, en esta ocasión Ricardo Páez, nos va a hablar sobre el tema. Será una media hora o 40 minutos. Haremos una pausa y después retomaremos pregunta respuesta pregunta respuesta. Mucha gente dice que por qué no proyectamos imágenes, pues porque lo que queremos es centrarnos en el diálogo, en la imagen que construimos cada uno de nosotros en nuestra, con nuestras referencias en nuestra cabeza. Eh, el mundo está lleno de imágenes y están a nuestra disposición en esta ocasión y en este momento lo que queremos es pues eso eh, trabajar a partir de las palabras y del, del diálogo. entonces, bueno, pues ya. Eh, con esto, para un poco, muchas gracias. bienvenido y me voy a tomar solo un minuto más para presentar un poco la, una forma muy resumida, la trayectoria de Ricardo Páez Moreno. Él es profesor y tutor del programa de maestría y doctorado en bioética de la UNAM. Eh, su formación es en, en medicina, en ética teológica por el Instituto Superior de Ciencias Morales de Madrid, así como la maestría y el doctorado en bioética también. Primero en la Universidad Pontificia de Comillas y el, y el segundo en la UNAM. Es miembro del Programa Universitario en Bioética de la UNAM y ha formado parte de los Comités de Ética en Investigación del Instituto Nacional de Peritano Perinatología y del Centro Médico Nacional. Además, es miembro del Comité del Instituto Nacional de Cancerología. Su trabajo comprende más de 40 publicaciones en revistas arbitradas e indizadas, nacionales e internacionales, así como la autoridad del libro Pautas Bioéticas: La industria farmacéutica entre la ciencia y el mercado. Eh, la charla de hoy propone un, un título que es Bioética y lo cotidiano, un diálogo urgente. Muchísimas gracias, Ricardo. Bienvenido. Muchas gracias, Maya. Gracias por la invitación a participar, a compartir con todos ustedes algunas reflexiones y más bien algunas inquietudes, ¿verdad? Yo quisiera poder tener respuesta, pero la respuesta pues la vamos haciendo juntos, ¿verdad? Eh, me han propuesto como tema de reflexión la bioética y lo cotidiano, un diálogo urgente. yo quisiera comenzar precisamente haciendo un comentario del título. muchas veces, al hablar de bioética, pensamos que es un lenguaje, pues ahí para gente iniciada, para las pers el personal que está en medicina, verdad, en los científicos, y sí, hay una parte evidentemente científica, hay una parte, sobre todo hay una rama biomédica muy fuerte, muy interesante, hay otra rama más centrada en la ecología también muy interesante. Pero la charla dice la bioética y lo cotidiano. Es decir, todos estamos inmersos en cuestiones bioéticas. Muchas veces las conocemos, otras veces no las conocemos, pero que tienen que ver con la bioética. Y me parece muy importante, ante todo, la toma de conciencia. Porque hay un autor norteamericano, Norman Daniels, que me gusta mucho citar porque me parece muy esclarecedor su reflexión sobre la justicia y la bioética, que dice, bueno, él, él plantea, realmente la salud tiene una importancia moral especial. El hecho de estar sanos o no estar sanos, ¿lo tiene o no lo tiene? Para elaborar sobre ella una reflexión. Y bueno, a, a lo largo de todo su trabajo... Ha ido demostrando y argumentando cómo, pues la salud es un, una variable importantísima en la vida de la cual dependen muchas decisiones morales. Si yo no estoy sano, pierdo muchas oportunidades en la vida. Si yo, si aquí me faltara, por ejemplo, una pierna para poder acceder, pues eso a un trabajo, para poder ser atleta, para poder simplemente tomar el autobús. Bueno, necesito una serie de ayudas con las cuales poder competir con ustedes para poder adquirir esa plaza de trabajo. Y si no, quedo fuera. Entonces, cosas tan elementales como esa, pero podríamos citar mil ejemplos, en donde la salud tiene una importancia realmente radical para poder constituirme como una persona como un ciudadano y con todo lo que tiene que ver con mi participación completa en sociedad, ¿verdad? Luego entonces es importantísimo cómo poder lograr que tengamos una sociedad sana con, con ciudadanos sanos. Y esto pasa por muchas mediaciones, no solo biomédicas, por mediaciones políticas, por mediaciones culturales. Por mediaciones de respeto a la eh, de, de, de florecimiento humano, ¿verdad? Por lo tanto, la bioética y lo cotidiano, un diálogo urgente, es, es, es algo, me parece, muy central y que amerita dos cosas. En primer lugar, que esclarezcamos qué es el ámbito de lo ético. Bueno, yo aquí creo que hay gente muy versada ya que. No, no quisiera yo entretenerme, pero ahorita, por, por si alguien no estuviera familiarizado con el tema, con, concebimos lo ético como aquella dimensión reflexiva sobre el comportamiento humano, ¿verdad? En cuanto a bueno o malo, o en cuanto a correcto o incorrecto, ¿no? Si asumimos la tradición anglosajona. Bueno o malo si asumimos la tradición ibérica, ¿no? La tradición latina. Esa reflexión sobre el comportamiento humano, esa actitud... De tomar distancia para entender los porqués es la ética, ¿verdad? Y esa ética, en cuanto se enfoca a todas estas cuestiones de la salud, a todos estos asuntos de por qué algunos tienen acceso y otros no tienen acceso, se va transformando en bioética, o sea, se va haciendo una ética aplicada, ¿no? Aplicada al ámbito concreto del, del asunto de, del estar o no estar sano. Y para estar sano necesito yo atención médica. Entonces, ahí ya estoy empezando a esbozar algunos de los elementos que va a abarcar la bioética y porque es un diálogo urgente. ¿no? Me parece muy importante que podamos concebir la ética y en esto cito yo a, a Fernando Sabater cuando nos dice que la ética tiene que ver, y él ya en, eh, después de mucho haber publicado y reflexionado en esta tarea, dice, la ética se resume en tres virtudes, coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. Coraje para vivir porque la ética, y en esto en la tradición mucho en, en la línea de Aranguren, tiene que ver con el talante, con la autoestima, con la capacidad de poder emprender retos de poder asumir con, lo, con las dos manos lo que significa hoy ser humano, y más en unas coordenadas tan difíciles como las que atravesamos en nuestro país y en todo el mundo, pero más acá. Es decir, cuando hay una, cuando asistimos a tantas variables de deshumanización, no es fácil tener coraje para vivir con dignidad. Segundo, generosidad para convivir, porque el tejido social está muy maltratado y en el ámbito biomédico, bueno. Ahorita vamos a, vamos a aterrizar a terrenos en la atención de la salud, en el cuidado de los más pequeños, en la paridad de género, etcétera. Hay muchísima disrupción, pues se necesita generosidad para convivir, para convivir de una manera decente, ¿no? Como diría de la cortina y prudencia para sobrevivir, porque pues estando las cosas como están, a veces lo que más se antoja es mejor me encierro en mi casita y los demás, pues que a ver cómo le hacen, ¿verdad? Tampoco voy a ser imprudente y temerario y voy a hacer cosas que no debo, pero ¿cuál es esa prudencia para saber sobrevivir en coordenadas pues no fáciles, ¿verdad? Y que las ha tenido la humanidad a lo largo de, a, a lo largo de su historia. Y bueno, no quiero dejar de citar todavía manera de generalidades la posverdad en la que estamos actualmente viviendo, ¿no? Es decir, cada quien tiene su verdad y cua, y por cuál ha puesto si dice Adela Cortina la posverdad es una banalización de la mentira. Si yo les vengo aquí a ofrecer una serie de datos de elementos y después llega otro y me presenta totalmente los contrarios, bueno, ¿y a quién le creo? ¿Verdad? Entonces, si estamos asistiendo a este tipo de incoherencias no solamente con el razonamiento, sino sobre todo con la vida, que luego yo niegue con mi praxis lo que estoy diciendo, pues es, estamos cayendo en un terreno de la posverdad paráxica, ¿no? Lo cual dinamita el terreno de la ética y el terreno de la humanización, ¿verdad? Es decir, si no hay una cierta honestidad con lo real, como decía John Sobrin, un gran teólogo, ¿no? O una coherencia básica con, con lo que se está viviendo, y no me refiero aquí a conductas perfectas porque aquí no vemos ángeles, me refiero a una coherencia sustancial que sostenga mi discurso pues caemos entonces en lo que se ha llamado la banalización de la ética. ¿no? Y quisiera decir un último elemento antes de, 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 de entrar a la, a la ética aplicada y bioética, que ¿cómo poder hacer ética hoy en esta época de las polarizaciones? Otro problemón que tenemos, ¿verdad? Es decir, si es máscara contra cabellera, blanco contra negro, cultura de la vida contra la cultura de la muerte. ¿Cómo lo hacemos para poder lograr la conciliación de opuestos, no? Que es uno de los artes de la ética, ¿verdad? Como tanto ha trabajado Juliana González, fue mi mentor ahí en la UNAM. ¿Cómo poder conciliar los opuestos cuando el discurso ético se afectiviza? ¿Verdad? Y a veces sin razones argumentativas, ¿no? El, igual el discurso político, no se diga el discurso religioso. Entonces... Bando contra bando, ¿no? Y a eso estamos asistiendo hoy en día. ¿Cómo construir bioética en discursos tan polarizados, ¿no? Conservadores contra liberales. Proaborto contra contraaborto, ¿no? O contra dogmatismos, ¿no? Proeutanasia contra, co contra eutanasia, ¿no? Liberalización de los recursos y marketing en la medicina contra todo es de todos y... El Estado provee absolutamente. Son discursos contrapuestos. ¿Cómo poder lo lograr una tropicalización y una aplicación de la ética a las circunstancias que estamos atravesando? Bien, me parece que una de las preguntas más importantes que tenemos que responder hoy en día son cuáles son los grandes debates y los mayores dilemas a los que se enfrenta hoy en día la bioética. Me parece que... Uno de ellos es todos los temas referentes al inicio de la vida. ¿Cuándo podemos hablar de que hay una persona humana? No hay inicio de la vida humana porque me parece que ahí no hay ningún aspecto de controversia de que desde el momento en que se fecunda un ovocito secundario y un espermatozoide hay vida humana. Persona humana ahí entra el, el problema, ¿verdad? ¿Cuándo hay personalidad? Por lo tanto, derecho de sujetos, de sujeta de derechos, sujeta de derechos, es todo un debate que lleva años de años y va a seguir llevando, porque no es nada fácil lograr esclarecer temas tan, tan debatidos, pero que piden por lo mismo mucha prudencia, piden que la cosa la pensemos con calma, que escuchemos muchas voces y que avancemos, por supuesto que hay que avanzar, pero que hay que avanzar con un Paso, mmm, repito, despacio que vamos deprisa, ¿no? Porque, por ejemplo, yo creo que tan fácil es el discurso, repito, pero decir, no, todo está mal, ¿no? Eh, en el inicio de la vida ya hay persona humana y se acabó. Siguiente capítulo, uy, pues qué fácil te las cocinas, ¿no? Como lo contrario, ¿no? Que, que también lo estoy escuchando el discurso en las generaciones jóvenes, en la UNAM, etc. No, no, ya el aborto está sancionado, está clarísimo que sí, punto. Digo, ay, me parece que la cosa no es tan fácil. Es decir, que estamos hablando de asuntos trágicos de la condición humana y que no podemos resolverlos tanto como si, hombre, pues sí, man, hazme una biopsia de piel, mañana me la haces y punto. Pues ya, no pasa nada. Incluso una biopsia de hígado. Pero ya un embrión que se va formando y que va adquiriendo cada vez mayor consistencia no es lo mismo, a mi modo de ver. Entonces requiere pues, toda una problematización porque entramos en los conflictos de valores y en los temas conflictivos de la vida, muchas veces dramáticos, repito que, que, que uno no quisiera estar en ellos y que hay que buscar la mejor solución posible. Entramos en, en los terrenos de los grises, y entonces yo creo que ahí la bioética tiene toda su función esclarecedora para no caer en los blancos y negros simplistas, ¿no? Sino en la búsqueda de ante la tragedia humana, cómo poder humanizarla y sacar la mejor versión, la mejor versión de cada uno. Otro terreno que me parece importantísimo, el fin de la vida, igual de problemático. ¿Cuándo termina, cuándo podemos hablar que ahí ya no tenemos persona humana? Hablábamos hoy en los pasillos y demás. Una persona con Alzheimer, grado 3, ¿es persona? ¿Ya no es persona? Una persona en estado vegetativo persistente, ¿hay personalidad? ¿Ya no hay personalidad? Y entonces ahí es donde vienen todas las posibles soluciones de suicidio médicamente asistido, de eutanasia y demás. Estamos hablando de situaciones sumamente conflictivas. De debate clínico, en donde evidentemente el buen diagnóstico médico pues, tiene una palabra importantísima, porque nos da piso para ver qué terreno estamos tocando, pero no basta. En los comités de bioética tiene que haber otras, muchas otras voces que también abarquen otros ángulos, no solamente el biomédico, que es muy importante, en el cual yo fui formado y me encanta, pero que no es la única, ¿verdad? Estamos hechos también de sí que yo mismo he visto en mi propia experiencia. Cómo me he curado de enfermedades, no solamente por la medicina alopática, sino por cambios de estilo de vida y por cambios de percepción y de conducta y de manejo de emociones y de cuestiones totalmente médicas que me habían dicho: es que usted tiene una diarrea por esto y toda una diagnóstico. Bueno, ¿para qué les digo? Y en un cambio de situación y emocional y de distancia y apoyado por otros recursos, me he curado. Digo, a, ver, eso sí, a ver, por favor, ¿verdad? Entonces, no todo es biomédico. Claro que es importantísimo el abordaje, pero no es el único. Luego, entonces, la bioética tiene que abordar todos estos saberes, desde la tradicional herboraria de nuestros pueblos latinoamericanos, mexicanos, hasta otro tipo de abordajes alternativos, que evidentemente también necesitan profesionalizarse y necesitan documentar y necesitan investigar para poder hacer diálogo y para poder conversar, ¿verdad? De, de una manera cada vez más, más definida, ¿no? Otro preguntón bioético, ¿no? Hasta dónde somos dueños de la vida en relación con el final de la vida. Por ejemplo, el mártir cristiano, pues ha, ha, ha sido dueño de su vida y dice yo doy mi causa, porque yo doy mi vida por, por, por el evangelio. Pues, está siendo dueño de su vida. ¿Y por qué eso no se sanciona, verdad? El soldado que dice yo doy mi vida por mi patria. En cambio, una persona que dice, ya no puedo más con este sufrimiento, sí se le sanciona. Entonces, yo creo que son temas que necesitan abordarse con toda su complejidad. Con esto no estoy diciendo si sí o si no, ¿eh? estoy diciendo, son abordajes que necesitamos pensar desde muchos ángulos, desde el punto de vista también religioso, creyente, para el que así lo sea, yo lo soy, yo vengo de, de estas filas, pero que hoy por hoy necesitan mucho dialogar y no tanto dogmatizar, ¿verdad? El dogma ante todo tiene que ser dialogado para aterrizarlo y hacerlo, rescatar la sabiduría que hay detrás. ¿Verdad? Peligro es lo que se dice muchas veces, ¿no? Coloquialmente, vamos a tirar el, el agua de la bañera y tiramos al niño. Entonces, por querer solucionar todo, acabo con todo el pasado, con la sabiduría de las religiones, con la sabiduría de los clásicos, como dice Juliana González, dice, cuidado con perder la sabiduría de los clásicos, que nos dejaron un legado impresionante. Eso significa que entonces todo va a ser eh, todo está cuadradito y claro no no cuidado pero hay mucha sabiduría ahí entonces ahí es donde tenemos que aprender a ser una bioética dialogante verdad una bioética incluyente de las distintas voces bueno asuntos relacionados con la no mala eficiencia los dialogaba hace ratito verdad aquí en, en, en la mesa antes de empezar eh, esta charla es el santo y seña de la medicina, la no maleficencia, dice Diego Gracia, ¿verdad? Y dicen los antiguos. Bueno, pues la mala práctica médica, sobre todo en la medicina pública, y no porque los médicos sean malos, sino porque muchas veces el sistema lo favorece. Yo lo viví personalmente en carne propia, en mi formación como médico. No hay muchas veces supervisión médica adecuada. Atiendan partos ustedes y ya luego nos vemos. ¿Y quién supervisa que yo esté haciendo las cosas bien? Quién vigila el, 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 la suerte de estas parturientas? Hay una terrible no maleficencia. ¿Cómo es sancionada si no establecemos canales de, su, de una adecuada supervisión? A veces la supervisión se entiende como el, el ojo, el jefe que está. Ahí. No, no, no es eso. Es rendición de cuentas, una sana rendición de cuentas, para que entonces realmente los hospitales de enseñanza sean tales. La explotación que hay de la clase médica, porque es carne de cañón, es baratísimo tener residentes, lo que se ahorra el sector salud con todos los residentes, que además les paga una bicoca. ¿Son estudiantes o son realmente trabajadores adscritos? ¿Están en el limbo? Todo esto lo he aprendido mucho con Francisco Domínguez en el Observatorio de Derechos Humanos de Veracruz. Está trabajando mucho toda esta línea, ¿no? Pues hay toda una explotación de la clase médica. ¿Y quién paga los platos, los platos rotos? Pues el paciente de a pie. Porque es el último con el que se van. Los enfados, la violencia, la falta de supervisión y demás. ¿verdad? Temas de encubrimiento, de solapamiento, abusos sexuales y demás. ¿Quién dice una palabra y pone sobre la mesa de decir, oigan, espérense, esto ya no se vale? Porque en los residentes de cirugía, los de mayor grado abusan de, sobre todo en traumatología y en este tipo de, de disciplinas, de los que están abajo de ellos, ¿verdad? Medicina interna también se da, se da menos, quizás porque es mucho más esclava esa profesión, ¿verdad? En fin, en, rel en relación con la justicia tenemos todo otro temonón. A esto me dedico más. <coughs> Voy a citar sobre todo el tema de las investigaciones que se realizan y que muchas veces nos toca revisar en los comités de ética en investigación, las patrocinadas por la industria farmacéutica. De eso escribí el libro que anunció Maya. Cuando se destina poco presupuesto para la investigación, como en el caso de nuestro querido país, cuando además la industria farmacéutica tiene una serie de prácticas muy ventajosas en donde la ganancia que se propinan ellos es exorbitante frente a los beneficios que dejan en las localidades, y ponerse a investigar con nuestros pacientes en niveles de alta especialidad complica mucho las cosas, al menos si los queremos ver desde el ángulo de la justicia, porque la distribución de beneficios se hace de manera muy dispar. Es decir, aquí muchos de nuestros pacientes, y sobre todo en la medicina pública, se atienden por necesidad, es decir... Yo decía en la mañana en la charla en el ITESO, muchos pacientes llegan a los institutos de salud en el sur de la Ciudad de México diciendo, doctor, ¿dónde le firmo? Pero atiéndame, por favor. Pero si no te estamos atendiendo, estamos investigando contigo, atiéndame, porque no tengo dónde caerme muerto. Esa es prácticamente la frase. Y esto no es un solo caso, son muchos. Ahí se está explotando a los pacientes. ¿Investigar con ellos? ¿Realmente están entendiendo el consentimiento informado de 20 páginas, de 30 páginas de la industria farmacéutica? Si tienen nivel de cuarto de primaria, ¿realmente están comprendiendo que se está, lo que se está haciendo con ellos? Entonces, hay toda una necesidad ahí de comités que defiendan a los usuarios, que, los ayude, que protejan sus derechos. Qué bueno que hay investigación, y hay una investigación que se hace muy bien. Ahorita yo me estoy poniendo un poco de abogado del diablo. Pero necesita hacerse con cánones bioéticos, porque si no hay muchos atropellos, porque nuestra población, la mayoría de la población vive en condiciones de vulnerabilidad social y explotada. Luego, entonces, si esas son las condiciones, ¿cómo poder ayudar a evitar que haya eh, este tipo de, 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 de abusos? Luego, por no decir, y cito el otro lado, me voy del otro lado, pues los precios de las nuevas moléculas ahorita enfermarse de enfermedades raras es cuestiones de ricos, cuidado que nos vayamos a enfermar de un melanoma maligno, cuidado con que nos vayamos a enfermar de, de cromosomopatías de enfermedades raras de las huérfanas porque primero a ver si la industria farmacéutica se digna investigar sobre todo en las enfermedades huérfanas, cosa que no hace y luego, por ejemplo ahorita las inmunoterapias que son las terapias más costosas y más valiosas y algunas de ellas muy efectivas. Por ejemplo, contra melanoma, contra esclerosis múltiple, ¿verdad? El famoso Uribete, etcétera Bueno, pues 40 mil pesos mensuales, hay nada más, ¿verdad? ¿Quién de nosotros tiene 40 mil pesos mensuales para pagar su enfermedad, ¿verdad? Entonces, repito, ¿para quién estamos investigando? ¿Para el 3% de la población? ¿Para el 5% de la población mundial? Hay muchos bioticistas que, que, que dicen, oye, desde que estamos viendo la cuestión de qué moléculas se van a investigar en los protocolos, ¿cuánto va a costar? Dime cuánto va a costar, porque si no, ahí está la principal falta ética, no va a haber acceso. Y me, ahí me asomo a todo el tema de los genéricos, ¿no? Si no hay genéricos, no hay, simplemente lo, los pacientes no tienen acceso al medicamento, que es otro temonón, ¿verdad? La cuestión de acceso al medicamento. 50% de la población mundial en algunos países del África subsahariana y en algunas zonas de México no tienen acceso a medicamentos, ni a los esenciales, ni a aspirinas. Un tercio de los pacientes a nivel mundial no tiene acceso a medicamentos. ¿eh? Son estadísticas mundiales de la OMS. Esa es la realidad. ¿Quién investiga cómo poder hacer más accesibles estudios de farmacoeconomía para lograr que los medicamentos esenciales realmente lleguen. Bueno, y si a esto le complicamos todavía más con políticas, con perdón, pero está demostrado y tengo como las que ha seguido nuestra administración actual para repartir medicamentos en nuestro país, en donde hay un desabasto terrible en la medicina pública, pues es para sentarnos a llorar. Y por eso las marchas de los papás de los niños que tienen cáncer. Y por eso tantas demandas justificadas, de decir, oigan, ¿dónde están los medicamentos esenciales? ¿Dónde está el metrotexato, que es el paracetamol del cáncer? ¿Verdad? En, en la base. Entonces, la tenemos complicada. Y, y esto no lo quiero decir para que salgamos aquí deprimidos o para que... No, no, no. Sino para que tomemos conciencia que la bioética tiene que ver con lo cotidiano y que esto, como me invitaba Maya en un diálogo previo, tiene que traducirse en políticas públicas, ¿verdad? Es decir... Evidentemente esto tiene que traducirse después en decir, oigan señores, por favor, hagamos bien la tarea todos. Que todos, bueno, yo no tengo hijos, pero tienen hijos muchísimos y que no quieren que si les llega a dar cáncer se vayan a ver en desabasto de medicamentos. Es un drama, ¿verdad? Por lo que cuestan, además, si me voy a la medicina privada. Bien, hay problemas que tienen que ver entonces con la autonomía, ya lo dije sobre todo, inicio y fin de la vida, con la justicia. Con la vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad no solamente es individual, la vulnerabilidad es también social. Es decir, la vulnerabilidad que da, por ejemplo, la falta de estudios, la falta de empoderamiento, la famosa injusticia epistémica que han trabajado autores como Miranda Fricker. Es decir, que yo ya llego con el doctor y diga: Pues lo que usted diga, doctor, usted, usted manda, ¿verdad? Y en parte sí, porque tienen los conocimientos, pero en parte no, porque bueno, se va a tropicalizar en mí en tu tratamiento. ¿Y ¿Tú qué dices? ¿Verdad? Pero no hay empoderamiento. Y esto, pues, es. Eh, si, no, si, 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 si la bioética no aborda estos temas, se siguen reforzando esquemas de dominación y de explotación, ¿verdad? En el ámbito biomédico. En ese sentido, qué bueno que los pacientes ya llegan más informados y ya se leyeron al menos el Wikipedia y ya vieron algo decíamos al mediodía, de información sobre el cáncer, hay muy buenas páginas ya, desgraciadamente pocas nacionales, pero algunas traducidas al español, para que el paciente se empodere, no basta con ello, pero ayuda a que el diálogo sea un poquito de mayor paridad, ¿verdad? Dice Diego Gracia, antes, antes, ¿verdad? En la época de nuestros abuelitos, el médico, el maestro y el sacerdote estaban súper empoderados y todos nada más tomaban nota, ¿verdad? Ahora no. El desempoderamiento hace que el alumno, pues, cada vez le espete más al maestro, a que los curas ya no nos hagan caso y qué bueno en parte, en parte, porque y repito otra vez el, de lo, el del niño de la bañera. Yo creo que hay sabiduría que tenemos que rescatar en las religiones y si no nos vamos a perder parte importante de la fiesta de la vida, que la religión es una fiesta. Y también eh, en cuestión de los médicos. Si no nada más llego a, a competir y a pelear con el médico no logro nada en el acto médico es aprender a hacer un enganche para buscar lo mejor para mí y, las, y poder tomar las mejores decisiones verdad pero bueno usted qué piensa y usted qué dice verdad bien una última palabrita de los comités de bioética y ahí le paramos me parece que uno de los caminos para lograr esto son los comités de bioética los asistenciales y los y los de investigación comités plurales que evidentemente tienen que estar, no evidentemente, y también por ley ya afortunadamente, en todo centro hospitalario de investigación tiene que haber un comité de bioética. Ahora, ya está la ley, ahora que se cumpla y que sean de calidad y que realmente tengan el, los estándares, pero son lugares importantísimos para amortiguar estas diferencias de las que estamos hablando. Entonces, me parece que... Todo esto tiene que ir derivando en instancias como estas. En este día que he estado aquí en Guadalajara he conocido a gente muy valiosa que está en una, en otra, en otra instancia, que dice uno, wow, qué belleza, de verdad. Eh, a veces siente uno medio solo, medio perdido, estaré yo solo en este mundo <laughs> buscando utopías. Y no, hay mucha gente que está haciendo labor hormiga, ¿no? Y que esto evidentemente luego se tiene que ir traduciendo en, no solo en políticas legislativas, que sí, también en nuevas prácticas en nuevos discursos, en nuevas maneras de plantearse frente a dos cosas con las que ya termino, y con las que iniciaba y con las que quiero terminar. Uno, que muchas veces vamos por la vida como si nada pasara. Tenemos, como por ahí dicen algunos autores, al elefante blanco en medio y no como que no lo vemos. Ya no me refiero a los grandes problemas sociales que quiero, ya no quiero tocar para no hacer la noche más pesada, pero en bioética tenemos problemonones terribles, como algunos de los que he mencionado y más, y que ahí los tenemos. ¿Quién los menciona siquiera? ¿Quién dice, oigan, ya se metió el elefante dentro? ¿Verdad? ¿Cómo está nuestro sistema de salud, por ejemplo, no? Y, y dejémonos de entelequias y de discursos que dicen otra cosa, ¿no? Tiene cosas muy buenas, ¿eh? Y tiene gente que me queto el sombrero. Pero como institución, si no la atendemos, y si no la cuidamos, se va cada día a ir más al traste. Así lo veo yo, con perdón. Y por otra parte, la banalización, lo ya decía Arendt, ¿no? si no somos sensibles ante la deshumanización que estamos asistiendo y que hoy urge poder ser ante todo empáticos, compasivos, sensibles ante lo que vivo yo y ante lo que vive el otro, porque si no lo soy conmigo, no lo soy con lo del otro pues difícilmente vamos a poder ir construyendo escenarios de humanización y de bioética. Entonces, me parece que la tarea tiene que ir mucho en esta línea, ¿no? Rescatar la mejor versión que todos tenemos de nosotros, no solo argumentativa, también compasiva, empática, de alegría, de fiesta, de solidaridad, que en esto nuestros pueblos tienen uh, maravillas, maravillas, ¿verdad? Y que esto nos lleve, pues, a humanizar la, 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 toda la cuestión no solo de atención de la salud, sino de poder estar sanos, pues, para poder estar mejor individual, relacional y colectivamente. Pues hasta ahí le dejo. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias. Nos tomamos cinco minutos eh, para estirar un poco las piernas y retomamos con preguntas suyas y respuestas a Ricardo, igualmente los que están en, en línea. Los invitamos a tomar nuevamente sus lugares para retomar la sesión. Como saben, es muy importante hacer las preguntas a micrófono para podernos escuchar, para llevar el orden. Y como estamos en dos escenarios, el virtual y el presencial, y luego queda grabado, es, es importante entonces hacer las preguntas al micrófono. Omaet, mi compañera, tiene ya el micrófono. No lo tiene, pero está a punto de tenerlo. Aquí está el micrófono. Eh, ella va a llevar el orden de las preguntas. Seguro, si, si sienten que no los ve, si sí los ve. Ella ve todo, tiene ojos en la espalda. Entonces, empezamos con sus preguntas. ¿Quién quiere comenzar? Eh, bueno, voy a hacer una pregunta antes, porque también tenemos preguntas desde las personas que están en línea. Y. Eh, Silvia Torres Martínez pregunta ¿Cómo puede accederse como enfermo al Comité de Bioética del hospital donde los atienden si nuestros derechos se vulneran? Bueno, eh, realmente el Comité de Bioética no sería el primer interlocutor ante una vulneración de derechos. Sería más bien, por ejemplo, la comisión de arbitraje médico, ¿no? La comisión nacional, que serían los que podrían tener alguna queja. Y todavía antes, pues bueno, las, eh, las autoridades del hospital, ¿no? Es, eh, es decir, estas serían las instancias inmediatas. El Comité de Ética como tal tiene una función de consejería y de pronunciamiento, pero no es una función legislativa o que dictamine, eh, sobre todo a nivel eh, le legal, ¿verdad? Solamente queda a nivel de consejería y, y bueno. Su dictamen es tomado en cuenta, evidentemente, por las autoridades, pero no sería la instancia, ¿verdad? Directamente el Comité de Ética. Se puede. Sí, sí. Gracias. Eh, por allá tenemos ya alguna pregunta. No, ahí bueno, están... Ah, acá hay un par. Ah. En lo que llega el micrófono hago una más que está en línea. Eh, Mons Hernández Rovira pregunta, doctor Páez, desde el punto de vista bioético, ¿qué opina sobre la edición genética? Bueno, pues eh, eh, agradezco la pregunta. Eh, me parece que es todo un tema muy importante y muy actual, la famosa CRISP, ¿verdad? Que está ahorita muy. sobre todo por toda la cuestión de la terapia, ¿verdad? Es decir. La edición del DNA, de esto se trataría la tijera que ayuda a poder tener mejoras en el DNA o a quitar falencias, pues me parece que es una nueva manera de medicina, importantísima para poder precisamente tener un nuevo nivel de terapia. Pero evidentemente requiere todo un acompañamiento bioético. ¿Por qué? Primero, por las consecuencias que pudiera haber si esto no se lleva con, con límites, ¿verdad? Por ejemplo, la, una pregunta es, ¿realmente son éticas las mejoras, por ejemplo, las supuestas mejoras, pero para allá va algunas de las líneas de investigación de la inteligencia, del coeficiente intelectual? ¿Qué buscamos? ¿Qué tipo de ser humano queremos? ¿Realmente el ser humano se define nada más por el CI? Entonces, yo creo que son preguntas que tendríamos que hacernos para guiar este tipo de, de, de búsquedas, ¿no? Lo otro preguntón también enorme frente a estas tecnologías es, ¿y para quién van a ser? Porque no creo que las vaya a tener aquí el IMSS, ¿verdad? Ni, ni, ni el sector salud, ¿verdad? Ni que vayan a estar en algún paquete del INSABI, ¿verdad? Entonces, nuevamente se vuelve a estirar la liga de que estas tecnologías van a ser para un mínimo. Por ciento de la población, incluso mundial. ¿eh? Entonces, ¿para quién estamos investigando? Por supuesto que hay que investigar, y yo creo que qué bueno que hay este tipo de tecnologías, pero tienen que ser acompañadas por un diálogo muy prudente, deliberativo, en búsquedas de auténticamente lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Vaya oh, pregunta, pero bueno, ahí se las dejo. Gracias. Sí, muchas gracias. Buenas noches, gracias también por las reflexiones que a mí me interpelan mucho y me hacen pensar bastantes cosas, pero dentro de esta y de la bioética en la vida cotidiana, que no se reduce solamente a la salud, sino a todos los ámbitos de la vida y del cuidado de la vida, aunque particularmente de la vida humana. Y considerando estos tres elementos de Sabater que creo que, que mencionó el coraje para vivir con dignidad, el, la generosidad para convivir y la prudencia para sobrevivir. Mi pregunta es, ¿qué otros elementos son necesarios ser tomados en cuenta para considerarnos personas éticamente responsables en la vida cotidiana? Vaya pregunta. Le agradezco porque, bueno, da mucho que pensar y que soñar, ¿verdad? A mí me invita a soñar, ¿eh? No, no, por eso hago esta cara, porque digo, uff, qué. ¿Cuántos elementos? La ética, yo creo que apela a la creatividad, apela a la libertad que da, decía Vasconcelos, por mi raza hablará el espíritu, ¿no? Espíritu con E minúsculo, con E mayúscula, como querramos apelarlo, pero es esa capacidad de de innovar, pero innovar eso desde el respeto, no desde la imposición, desde el compartir, no desde el acaparar, desde la compasión con quien le está pasando mal, no desde la indiferencia y de la frialdad. Yo creo que todas estas características, la solidaridad, que es otro principio de la bioética, sobre todo de latitudes europeas que ya no mencioné, que sería importantísimo cultivar la capacidad de ser solidarios. Y lo que es la auténtica solidaridad, porque luego le llamamos solidaridad de cualquier enchilada, ¿verdad? Y a llevar despensas a los pobres, que está muy bien porque lo necesitan, pero la solidaridad es muchísimo más, ¿no? Entonces, yo pienso que es, apela a muchísima creatividad que fluye cuando... La libertad nuestra se la damos a causas grandes. Y hoy no está muy de moda dársela a causas grandes. Es decir, cuando nuestro corazón empieza a anhelar, pues que este mundo vaya un poquito mejor. Cuando me empieza a doler lo que le pasa a un género respecto al otro, ¿no? Cuando empiezo a inconformarme con tanto desaparecido, pues estoy hablando de temas que son de bioética, de bioética social, que es la vida, es la vida que sustenta toda la salud. ¿Qué vamos a hacer ante eso, no? Eh, pasar de largo, como se decía en Colombia hace 20, 30 años, nos vamos a rumbear mejor ante un estallido de bomba, vámonos a la rumba, ¿no? Para olvidarnos de todo, ¿no? Claro que hay que olvidarse un poquito porque si no nos vemos locos, pero un poquito, ¿y luego qué hacemos? ¿Cuál es el granito de arena que podemos poner? Apelo a la creatividad, apelo a, a, un, a, una, a una auténtica liberación pre, en pos de los valores que humanizan, ¿verdad? Nosotros los creyentes le llamamos valores de reino, valores de solidaridad, de justicia, de equidad, de una sana autonomía, de, de crecimiento en todo sentido de la persona, ¿no? Yo creo que todo eso tiene mucho que ver con la bioética también. No, no sé si contesto, pero yo por ahí la soñaría. Hola, buenas noches. Uh, mi pregunta va en torno a esta polarización uh, que estamos viviendo, que, que bien mencionabas en algún momento. ¿Qué rasgos, elementos, estrategias? No sé realmente qué que sea ese factor. Debe de existir en la comunicación para justamente tratar de uh, poder conversar con quienes están en estos extremos blanco y negro para poder encontrar grises. ¿Desde tu perspectiva qué rasgos, elementos o esto es todo un asunto de comunicación, verdad? Aquí con los comunicólogos, comunicólogas, cómo aprender a comunicarnos cuando está tan afectivizados los asuntos. Y muchos tan visceralizados, ya ni se piensan, ¿no? Es decir, ahí va el Twitter, ahí va, ¿no? ¡Tum, tum, tum, tum! Y cada vez más caliente y más cargado. Seguirle echando más leña al fuego no lleva a nada. No lleva absolutamente a nada más que a medios de comunicación tan valiosos como estos, los. Pues, se, 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 se paralizan, ¿verdad? Entonces, yo pienso que precisamente. Un paso es desafectivizar el asunto, ¿no? Enfriarlo. Dar, Dar cabida a una cierta argumentación. Digo cierta porque estamos en épocas de, de, de no mucha argumentación y de no mucha lectura, pero a una cierta argumentación. Oye, vamos poniendo sobre la mesa los porqués, ¿no? O sea, ¿por qué ves que esto sí? ¿Y, por, y yo por qué veo que no? Y, oye, ¿podemos convivir juntos? ¿Tenemos que sacarnos los ojos? Si, si yo pienso así, tú piensas así. O sea, como irnos planteando posibilidades de que no por fuerza, de que si yo soy contra aborto y tú eres pro aborto, nos tenemos por fuerza que excomulgar unos a otros, que a lo mejor los dos estamos queriendo el bien y no uno es del diablo y otro es de Dios. No, 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 no las cosas no son tan simples. Entonces, ¿cómo poder ayudar a que los diálogos sean menos afectivizados, menos viscerales, sean un poco más argumentativos? más plurales. Felicito esta iniciativa verdaderamente porque yo creo que ayuda mucho a generar, pues esto, capacidad de no quedarme solamente con mi visión afectivizada, polarizada. Y bueno, pues mucho ensayo y error y mucha paciencia, ¿no? No es nada fácil porque hay que dialogar una y otra y otra y otra vez, ¿verdad? No se, no se arreglan las cosas. De un día para otro, para nada, ¿no? Pero se van dando pasitos. Y más vale pasitos pequeños y sustanciales que querer arreglarlo todo de un día para otro pues, por imposición o por carpetazo y eso no arregla nada. Aumenta más la presión del hoy express, ¿no? Se me ocurren algunas posibles salidas, ¿no? Pero seguramente habrá más ¿eh? que puedan ustedes sugerir. Hola, ¿se escucha? Sí. Este, bueno, primero que nada agradecer eh, la charla, eh, muy interesante, muchas preguntas de nuevo. Eh, voy a tratar de formular solo una. Eh, me llamó la atención esto de la presencia, eh, a lo mejor a través de una legislación, la verdad no estoy muy informada, de tener comités bioéticos, eh, a lo mejor no solo en hospitales, pero mi pregunta va, ¿en dónde más los podemos encontrar? Y si no existen, en qué otros espacios sería bueno tenerlos, eh, sobre todo en esta parte de las, eh, pues del sector privado, farmacéuticas y demás, pero fuera del sector salud a lo mejor, en, no sé si existen también o deberían de existir por ley en, eh, no sé, en complejos mineros o de electricidad. o lo que nos llama la atención a lo mejor como sociedad cuando se trata de despojo y territorio, entonces, eh, pregunto si las hay, si existen y si no, ¿dónde podría haber otros comités bioéticos? A mí me parece que los comités de bioética deberían estar en todo lugar en donde se entreteje la vida, no solo en el área de la salud, ¿verdad? Es más, la salud la podemos ver desde el punto de vista no solo biomédico, sino también desde el punto de vista económico. Si no hay economía, no hay salud. Desde el punto de vista político, ¿verdad? La, la, la polis, como la soñaban los clásicos, ¿no? La, el, el, el auténtico, o, la, o, buena organización de la cosa común, ¿no? ¿Cuánta falta nos hace un sentido actual de política, ¿no? Bueno, a, a, no quiero disgregar. Yo creo que es necesarísimo que toda instancia que trabaja con la vida tenga comités de bioética en, en sentido amplio. Los hay. Bueno, porque es materia muy sensible el área de la salud, el área de la investigación en salud con los de, que repite decía hace rato del Observatorio de Bioética de Veracruz, están trabajando muchísimo que haya comités de bioética de enseñanza en salud, porque se hacen muchísimas faltas éticas en la enseñanza de la salud, muchos atropellos, pero bueno, porque en la enseñanza de las otras profesiones yo creo que no, no, no es muy distinto. Yo creo que no es muy distinto las explotaciones, los abusos, los maltratos, las jerarquías, las imposiciones. Entonces, yo pienso que debería de ser una materia común realmente, sobre todo para todos los que trabajan con, con una salud en sentido amplio. ¿no? Sé poco de otras disciplinas, pero bueno, abierto a escuchar, a lo mejor hay otras experiencias, ¿verdad? Hola, hola ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, me, llamo, me llamo Daniel. Primero que nada, muchas gracias, Maya, a toda esta iniciativa y también pues toda esta charla que nos brindas, que pues sí, da muchas preguntas más que respuestas y eso eh, es siempre bueno. A mí me gustaría un poco saber si nos pudieras eh, contar cómo es o cómo se vive esta parte de, de la pregunta por la vida en otras culturas o en otros países, porque creo que definitivamente... Cuando se hace uno la pregunta por la vida, tenemos que regresar en algún punto a preguntarnos por lo que es, somos nosotros. Y la pregunta por el ser personal creo que está muy ligado a la parte de la cultura. Eh, un poquito lo mencionabas tú con respecto a cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con los otros. Creo que mucha, muy pocas veces nos damos la oportunidad de cuestionarnos a nosotros mismos. Eh, pues el acceso a la salud, a la medicina y el por qué sí cuando lo tenemos como, por así decirlo, como un beneficio que otros no están teniendo. No nos cuestionamos el hecho de que tenemos algo cuando otros no lo tienen. Entonces, un poquito por la pregunta cultural de cómo se vive esto y cómo se pudiese vivir eh, o cómo se está viviendo en otras culturas, en otros países, esta pregunta por la vida porque creo que el tener la perspectiva de cómo lo viven otros nos puede ayudar también a poder interiorizar, poder tener esa otra perspectiva, porque muchas veces, yo voy a hablar a título personal, no soy muy político, no soy muy, eh, de hecho me choca la política, me choca la, la religión, pero son precisamente ese tipo de preguntas que nos ayuda a colocarnos de una perspectiva distinta con respecto a temas tan importantes como lo es esto. Y pues bueno. Últimamente me he estado queriendo meter, me, me he estado sintiendo la necesidad de sí, ver más por la política, no porque me interese hacer política, sino porque al final se relaciona con el hacer la vida, con el relacionarme con los otros. Entonces, pues bueno, un poquito con ese contexto para saber si nos pudieras decir cómo incluso la gente se puede organizar, porque a veces esperamos de que el comité lo haga o los otros lo hagan o los dirigentes lo hagan o exista, se forme el grupito. También el cómo se... Plantea esa pregunta a nivel social en otros países. Eh, me gustaría un poquito eh, saber si tú, en, cuando viajas o algo así, lo, has visto esta parte. Y bueno, no sé si fue claro con la pregunta. Gracias. Sí, eh, sí claro. Eh, eh, una pregunta ante la que yo quiero ser muy honesto. Tengo poco conocimiento para poderla responder con, con más bases. Voy a decir tu, mi experiencia y lo que alcanzo a. Un contraste simplemente y frente al tema de la eutanasia, ¿no? Por ejemplo, en la cultura occidental, cuando yo estuve estudiando en España, que tuve la oportunidad de, de vivir ahí, me di cuenta que, por ejemplo, frente al tema de las calaveritas, que aquí nos reímos y nos las comemos y allá dicen, ¿pero qué, qué, qué? O sea, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Una calaverita, escóndela. Hay un terror ante la muerte, ¿verdad? Y yo me pregunto frente a nuestros pueblos, sobre todo los más empobrecidos, o frente a nuestras culturas más, ¿qué otra visión tan distinta hay frente a la muerte? A veces de carácter resignada, ¿eh? Que no, no, no. Con eso no quiere decir que esté bien o que esté mal. Simplemente fenomenológicamente es otro modo de abordar la muerte. Se murió, se fue, y se le hace su altarcito y se le pone su ofrenda y demás. Y hay todo un rito, ¿no? En torno a los muertos. Hay una concepción cultural, ambos pueblos hablamos el mismo idioma y es una cosmovisión muy distinta. ¿Cómo abordar, por ejemplo, el tema de la muerte con estas dos cosmovisiones? ¿La vida como un derecho o la vida como un don? Nada fácil de resolver, porque estas dos cosas. Pero si yo me planteo la vida solo como un derecho, que sí lo tiene y aquí en México tenemos mucho que aprender a hacerlo, me puedo amargar porque no hay quien me vaya a satisfacer ese derecho como debería. Hay que hacerlo, pero no basta. Si no, le entro a la cuestión del don. La vida también es un regalo. Y, es un, y los regalos se reciben y se dejan ir. Y si no aprendo esa dimensión de la vida, no me voy a reconciliar con ese momento. Y lo voy a vivir, creo que mal. Entonces, ¿cómo poder aprender el arte de manejar pues esos aprendizajes interculturales? Yo creo que hay semillas de dignidad tanto en esta cultura ibérica como en la cultura más mesoamericana y, y más oprimida y más aplastada nuestra. ¿Cómo poder lograr ahí ese equilibrio, ese justo medio, ese, esa fronesis que nos ayude a rescatar lo mejor en función de rescatar los valores que más nos humanicen? No me atrevo ahorita a hablar del hinduismo, del islamismo, porque desconozco, pero sé que hay muchísima sabiduría detrás de esas culturas. Y de otras religiones, muchísima sabiduría, pero no lo conozco, ¿verdad? Entonces, yo creo que todo eso nos puede dar pauta a, a nuevas posturas, a nuevos saberes, que nos ayuden, decías al final en la segunda parte, si logré entender, pues que nos lleven a postularlos, a proponerlos como sociedad civil, ¿no? A decir, oye, ¿por qué no puede ser de otra manera, no? Es el arte de la ética, oye, ¿no podría ser de otra manera lo que estamos viviendo? Y proponerlo a nivel grupal, no, no solo yo como persona, como el único loco que anda ahí, no creo que hay muchas personas que buscamos que las cosas vayan de una manera un poco distinta, ¿no? Gracias. Quisiera hacer una pregunta también de, de YouTube. Fer Pérez pregunta Buenas noches, ¿cómo se relaciona la bioética con la ecología, el cambio climático, la contaminación, etcétera? Bueno, sin duda, esta pregunta abarca toda esa otra área de la bioética en sentido amplio, que no solamente es lo biomédico que trabajó André Helleger, sobre todo en los Estados Unidos, en el inicio del Kennedy, sino la, toda la línea de Potter, ¿verdad? Es decir, ¿cómo poder hacer dialogar las ciencias con, con la vida en su sentido amplio? Con el cambio climático, que bueno, pues eh, por muy trompeanos que seamos, pues lo, lo empírico nos dice que algo está pasando con la atmósfera, ¿no? Que esto ya no es como era antes. O sea, de que hay cambio climático, creo que es innegable. Bueno, ¿qué podemos hacer? Ahí está la bioética en sentido amplio, para poder generar conductas más ecológicas, más responsables, más respetuosas con el medio ambiente, a sabiendas de que también aquí hay unos intereses mega económicos que, bueno, uf, terribles, ¿no? Si me pongo a hacer la luchita más fuerte, pues a lo mejor hasta mi vida corre peligro como los que trabajan en contra de las mineras que vienen a explotar tierras, o los que contra la tala de árboles que está en manos del narco. Y bueno, ¿para qué le testereamos los dientes al, lobo, al león, verdad? Pero abarca todo eso, es, es amplísima. Es, nos podríamos aventar toda otra charla sobre cuestiones que, de las que yo no soy experto ni me, me, ni me quiera meter, pero todas las cuestiones de ecoética ¿no? y de relación con el medio ambiente, sin duda, ¿no? es otra área importantísima. Primero, buenas noches a todos. Yo creo que ustedes ya se sacaron la lotería al escuchar al doctor Páez y espero que se lleven el espíritu y que no sea como un sarampión que le da uno de joven y ya no le vuelve a dar. Ojalá que lo que se lleven sea como una marca para toda la vida. Yo le quiero hacer una pregunta que tiene relación con un compañero, Félix Gallardo, que lo están velando ahorita. Lo están velando ahorita en Avenida de la Paz, en el Buen Pastor. Anoche llegaron a su casa que un paquete y le dieron dos balas. ¿Y por qué? Porque es de la 4T y está contra este problema socioambiental, ambiental, los edificios, muchas cosas. Entonces mi pregunta va contigo por lo siguiente. Tú has leído como los aquí presentes a Orlando Falborda, el que inventó la investigación acción pero participativa. El problema de este país y del mundo no se resuelve en un aula ni en una universidad, a mi juicio, y menos en una iglesia. ¿Sí me entiendes? Porque ahí pueden salir santos, si no es comprometerse con la gente, unirse, organizarse y moverse. Nadie va a salvar a este pueblo sino si el pueblo no lo hace. Entonces mi pregunta es esta, ¿cómo hacer para una bioética comprometida? Ahorita le estoy diciendo al compañero endocrinólogo de los mejores de que estamos haciendo ahorita comité de bioética en la comunidad, porque formo parte del Instituto de Formación Política de la 4 c con con con, Dussel, con Enrique. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo no quedarnos con toda esta sabiduría que tú comentas, con las buenas intenciones, y cómo atreverse a decir, sacar una bandera blanca y decir, ¿saben qué? Soy, me gusta y hago política. Porque la gente cree que política es tener un partido y votar por No, política es participación, pensando en los demás y resolverles problemas. Entonces, cuando alguien, todos los aquí presentes hacen política, sabiéndolo o no sabiéndolo. Ahora, la de partido es otra cosa. ¿sí? Algunos partidos son como, no puedes ni entrar porque huelen mal. ¿sí? Entonces, mi pregunta es esa. ¿Cómo hacer una bioética comprometida? Y termino con esto, mira. Cuando uno forma parte del Comité de Bioética de Centro Médico. Y yo siento que estoy como en una cárcel o en una pecera, porque hay una, hay una normatividad que la tienes que respetar. Y como viene de con bioética, que fue, se impuso antidemocráticamente, no se construyó las normas. Entonces, ¿cómo hacerle para no reventar eso, para no tirar el agua y al niño? ¿Cómo hacer que la gente que esté en los comités, sean como mucha gente que hay en el ITESO, atreverse a convivir con la gente? Gracias, muy amable. Bueno, pues sí, tocas uno de los temas más peliagudos, que es el compromiso, ¿no? Es decir, cómo aterrizar nuestro discurso, nuestra reflexión, y que, que en efecto, que esto es importantísimo lo que estamos haciendo, pero cómo llevarlo luego a la dimensión práctica de la vida, ¿no? Asignatura nada fácil, pero que yo creo que hoy toca mucho despertar una nota que tenemos como humanos y que está un poquito así como las arterias que se llenan de colesterol y de ateromas con la edad, con las grasitas saturadas, a veces yo creo que se nos ha tapado la compasión y la sensibilidad. Y hay que destaparlas. Sobre todo con las generaciones jóvenes que dan muestras en momentos de ser muy sensibles a ciertos elementos. Me parece que... Junto con ellos tenemos que trabajar por, desde ahí, desde experiencias solidarias, de tenernos ante el sufrimiento del otro, ante el rostro del otro, como decía el bueno de Levinas, mil formas de poder echar la mano. No solamente de yo te vengo a ayudar, ¿no? porque eso no es solidaridad, eso es caridad, sino de de veras ponerme a tu lado y gastar mi tiempo, gastar mis energías, en, en que te puedas, en poderte transmitir un poco de mi capacidad de empoderamiento y que tú también me empoderes, porque nos empoderamos mutuamente. Porque todos tenemos una experiencia y todos tenemos humanidad detrás. Yo creo que pide mucho arte, sobre todo los que estamos en el ámbitos académicos, educativos, ¿no? Darle la vuelta a, a que no nada más por la transmisión de conocimiento, sino que tenemos que generar experiencias y experiencias en el campo. Saliendo con. No está fácil, pero hay que atrevernos. Yo, claro, yo creo que la luchita, ir a la plaza pública y eso y de manera seleccionada, pues hay que hacerlo también, sí. Pero no creo que sea el único camino. También es en la labor hormiga cotidiana, ayudando a sembrar compasión, dignidad, solidaridad, que son notas que hoy están muy devaluadas. Y muy devaluadas porque me parece que hemos perdido mucha capacidad. Pues ante tanto trancazo, mucha capacidad de autoestima, mucha capacidad de estar bien. Oye, que devolverle la importancia al ser humano de que necesita bienestar, el auténtico bienestar, no el welfare de los norteamericanos, no, el bienestar, que va más allá de lo material y de tener medios de comunicación y eso, ¿no? Un auténtico bienestar que me lleve a buscar el bienestar de los demás, integral. Esa es la, la salud completa, ¿no? Yo creo que es, apelo nuevamente a la creatividad, apelo a la sensibilidad y apelo pues al atrevernos, ¿sí? a vencer un poquito nuestros miedos, a ir más allá de nuestras comodidades, de nuestra zona de confort para, pues, para tocar estas áreas que necesitan urgentemente presencias. Hay otra pregunta acá en la red, preguntan desde la oficina 2. Eh, el, la pregunta la hace en dos partes, pero dice, mi pregunta es si no sería una otra forma de ver y aceptar que, el camino, eh, bajo un sistema de que en, un cami que en un, el camino bajo un sistema de mercado las innovaciones en una primera etapa son captadas por una parte de, de la población más reducida para que después se extiendan a otra. Es como este proceso de primero bajo volumen a partir de la investigación y luego algo más amplio supongo que también nos permite ver qué tanto eso luego acaba sucediendo o qué tanto se queda solo en una medicina más elitista no claro sí sin duda es una de las teorías del desarrollo no es decir bueno vamos a invertirle y aunque esto se quede en una clase social luego ellos van a ir derivando no y se va a ir derramando el surplus de riqueza para abajo la práctica y la historia no lo ha demostrado mucho verdad que esto suceda sí pasa y bueno, a lo mejor en el mundo de los males, pues el menor mal, ¿verdad? Hombre, pues... Pero no quiero decir que esa sea la solución más ética, ¿verdad? Junto con esto, que bueno, ok, pues, si me dices que no venga inversión al país, a que venga inversión, pues que venga inversión. Pero ¿con qué condiciones? Es decir, ahí están los criterios éticos. Oye, ¿cómo le hacemos para que estas inversiones no nada más le caigan al 5% más beneficiado? necesitan tener un impacto, necesitan respetar la ecología, necesitan tener un impacto social, necesitan, es decir, unos cánones éticos, ¿no? Para que realmente, sí, evidentemente, probablemente entren por arriba, y, pero que realmente la derrama no quede por ahí como por una cierta mano invisible, que decía Adam Smith, ¿no? Y que lo va a distribuir. Aun cuando el bueno de Adam Smith ya mucha sabiduría tenía. A veces lo criticamos, me parece de manera muy superficial, pero él decía, tú permite al cervecero, al panadero, meterle a su negocio, déjalo y ya verás que la libre competencia hace que todos mejoremos. Pero él decía, y esto luego no se repite, en teoría de los sentimientos morales, pero permite que tu empleado te, te copie y esté contigo y a tu derecha y aprendiendo. Y trátalo con, con, eh, con dignidad, con ciertas horas de trabajo y no lo explotes. <laughs> Esa parte nos la comemos, ¿verdad? Es decir, asistimos hoy a un capitalismo salvaje, como dice Anthony Giddens. Pero un capitalismo bien llevado tiene elementos muy rescatables, a mi modo de ver, que lo necesitamos. Entonces, con esto no me estoy inclinando por un solo sistema. Lo que me refiero es que la solución amerita las voces de todos y propuestas de todos. El que quiera tener la última coca en el desierto, me parece que ya perdió y nos hace perder. Hola, buenas noches, Leticia Robles. Muchas gracias por todos la... los conocimientos aquí. Me voy me pido una disculpa, pero eh, me, voy muy, me voy a ir muy elemental. Uno, qué detonó la, eh, el uso de, perdón, la incursión de la bioética en México. Y segundo, ¿cómo tú llegaste a la bioética y al ejercicio de la bioética? ¿Qué te, ¿Por qué te involucraste en esto? Ok, bueno, pues para la primera pregunta, creo que estaba por aquí el doctor del Real, es el especialista en esto, pero creo que ya a lo mejor se tuvo que ir porque él le ha seguido la historia de la bioética aquí en México. La bioética. Ah, pues hay un número de la. Exacto, el número de la revista Clavijero, escrito por él, ¿verdad? El de que escribe el doctor De Real. Ahí hay mucho de esta respuesta de cómo es una historia interesante. Creo que llegó tarde, como a toda Latinoamérica. Pero que se están haciendo esfuerzos interesantes. En diversas líneas, con diversas tendencias eh, eh, en nuestro país. Yo creo que ya con fuerza, años 90, 2000 para acá. ¿no? O sea, demasiado tarde porque la biótica es de los 60 en los Estados Unidos. ¿no? Bien, ¿cómo yo me incliné por esto? Pues desde que estudié medicina, yo creo que desde pequeño, por educación paterna, materna, siempre estos temas de inequidad y de falta de respeto me han dolido, no me han, no, no me han gustado. Yo creo que estas cosas se beben en casa, se, se maman ahí, ¿no? Y bueno, pues de ahí vino, vino la inquietud. Yo cuando fui formado como médico, siempre la pregunta ética, todavía con muchas deformidades, deformidades digo porque pensaba de una manera muy ortodoxa y muy rígida, yo fui formado en la línea más clásica de la medicina y que además me encanta, pero que ahora creo que tiene que crecer, salvando la sabiduría que hay ahí. La ética siempre me, siempre me, 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 me inquietó. Y bueno, ya después yo también tuve mucho la... Pues esta inquietud religiosa, ¿no? De servir a Dios, sirviendo, buscando mejores condiciones de vida para otros, llevando su palabra, entendiendo una fe siempre encarnada, ¿no? Y bueno, me, me, me metí a los misioneros del Espíritu Santo, hasta ahí estoy a la fecha muy feliz. Y ahí es donde he trabajado mucho toda mi labor bioética, es decir, como me decía una vez, un gran... Predicador de ejercicios ignacianos, el padre Ricardo La Puente, me decía: tú nunca vas a dejar de ser médico ni dejes de serlo. Es decir, ¿cómo poder juntar la medicina con la labor ética y con una religión entendida como esto? Yo lo digo como creyente: Dios no quiere otra cosa sino que estemos bien, que seamos felices, pero no solo yo, sino todos, ¿verdad? Entonces, mi interés y mi pasión por la ética tiene mucho que ver también con un sentido religioso, no nada más con, con, con. que me encanta la cuestión argumentativa y dar clases y eso, pero hay también ahí un espíritu que día con día medio me da mis cachetaditas y me dice, órale, vámonos para adelante y a seguirle, ¿no? En lo poquitito que puedo hacer, pero yo creo que es lo poquitito que todos le vamos poniendo. Antes decíamos en los setenteros, vamos a tirar el muro, ni lo tiramos. Y muchas veces se tiró el ánimo. Yo creo que ahora la labor es una labor hormiga. En los pequeños microambientes, ir sembrando espacios de dignidad, de respeto, de compasión, de cuidado, de, de tolerancia. Y, y que eso, por eso vale la pena desgastar la vida y, y entregarla, como lo hizo un tal Jesús, ¿no? Y como lo han hecho Gandhi muchísima gente valiosísima, ¿no? Listo. Ahí ya. Hola, buenas noches. Acá estoy. Pues primero agradecer, agradecer a todos por estar aquí, por compartirnos tu camino también. Y tengo muchas preguntas, pero las voy a resumir en dos concretas. La primera es sobre la tecnología, sobre las nuevas tecnologías, si consideras que son una oportunidad o por el contrario. ¿Y a qué me refiero con las tecnologías? Sobre todo como a estas tecnologías que van enfocadas en la medicina preventiva en llevar la salud a las manos de, las pacientes, de los pacientes a través de, no sé, un reloj inteligente o como esta tecnología que va enfocada en eso. O, por ejemplo, yo veo que gran parte de la raíz de los problemas en el sistema médico viene de la mala organización. Entonces, ¿cómo la tecnología nos puede ayudar a organizarnos de una mejor manera o eliminar el factor eh, interés de la persona eh, o el poder de la persona, haciendo que esté en manos de una inteligencia artificial o de algo así? ¿Lo consideras una oportunidad o por el contrario lo considerarías como un riesgo a deshumanizar todavía más la medicina? Bueno, esa es la primera. Y la segunda, eh, yo como estudiante de medicina, creo que todos los problemas que mencionabas, pues bueno, me, me retumba en las venas porque los vivo en mi realidad, en mi día a día. Pero cómo construir camino yo desde donde estoy, porque a veces siento que la solidaridad y la empatía con el paciente y el cuestionar... Con, con mis maestros, con mis compañeros, como que veo que a veces no es suficiente, ¿no? Entonces digo, ¿desde dónde yo como estudiante puedo hacer camino? Veo que la bioética es un camino, eh, gracias por compartirlo, pero digo, ¿cómo más, ¿no? Como que a veces digo, no sé si es suficiente, a veces mis soluciones son replantearnos la forma en que hacemos ciencia y en que entendemos la salud, ¿no? Pero ¿cómo puede ser un camino viable como estudiante de medicina? Bueno, la primera pregunta, clarísima. Por supuesto que estoy a favor de las biotecnologías y de la innovación. Pero hacerla con responsabilidad es lo único. ¿Qué es la responsabilidad? Vaya ah, temita, te ¿no? Y hay que decidirlo en cada caso y con criterios comunes y con parámetros. Pero si no innovamos, no avanzamos. Y qué mejor que se haga, por ejemplo, en, en asignaturas como la medicina preventiva. ¡Maravilloso! Y qué mejor que se investigue. Por ejemplo, el otro día me tocaba, bueno, no debo decirlo. Sí, porque. Pero bueno, hay investigaciones que, que, que se hacen, por ejemplo, de cómo mejorar los tiempos de espera y de que la atención contra el cáncer se haga más rápida. Excelente, bienvenida sea, ¿no? Frente a los problemonones que tenemos de que vengas en seis meses cuando ya usted o está tres metros bajo tierra o está gravísimo. Entonces, bueno, por supuesto que hay que investigar no solo en biotecnología, sino en todas las técnicas que ayuden a que el ser humano pueda curarse lo antes posible y lo mejor posible, sin duda, con responsabilidad, por supuesto, ¿no? De la segunda pregunta, pues nuevamente apelo a la creatividad, ¿no? Es que hay tantas áreas, la bioética es una, la parte crítica es otra, ¿no? Yo cuando estaba aquí en Guadalajara hace años, estuve dos veces. Eh, aquí aprendí el término, ¿no? Había una pequeña escuela que hablaban de la, de la medicina dominante y la medicina, eh, la medicina hegemónica y la medicina crítica, ¿no? Me acuerdo cómo la llamaban. Es sí interesante, yo que venía recién dejada las filas de la medicina alopática decía, Ay", y bueno, pues sí, es cierto, o sea, todo el ente social que necesita, por ejemplo, adquirir la medicina, ¿no? Hacerlo ver con la clase médica, en la academia, en la práctica, ¿no? Es decir, a ver, este medicamento que estás prescribiendo, ¿a quién le va a servir? ¿Quiénes lo van a poder obtener? Es decir, si tú no haces estudios de fármacoeconomía, y eso es como decía el grandísimo este investigador que acaba de morir, ¿no? El doctor Tamayo. A ver, no me digas que no se puede investigar porque no hay recursos. Sí es cierto que afecta mucho, pero mira, si tienes 10 embarazadas, tómales la presión a todas ellas y cítalas cada dos meses y da el seguimiento. Frente a la preclancia ¿no? O sea, no, no seamos flojos y no seamos eh, apoquinados. Claro que se puede investigar. Entonces, investigar me parece que ayuda muchísimo, pero precisamente para esto, para las causas sociales, para que la salud llegue a los que normalmente no les llega. Entonces decía, estudios de farmacoeconomía, que significa? ¿Cómo hacer para que el medicamento sea costo efectivo, lo más económico y lo más eficiente posible? Y estudios de farmacovigilancia, que estamos por los suelos. Por favor, se si acabo de prescribir uno de patente incluso, pero también de genérico. Oiga, a las dos semanas me manda un correito, un WhatsApp y me dice si le sirvió o no le sirvió. Y al mes checamos, no me pague la consulta, nada más dígame si sí o si no. Esa es farmacovigilancia hecha al pie de la cama del paciente. Y qué importante hacerla, porque luego no sabemos ni qué pasó con los nuevos medicamentos, bueno, ya no se diga con los nuevos medicamentos, con los tradicionales, o con las nuevas fórmulas de los genéricos, para ver si el vehículo les está afectando a los pacientes. Entonces, hay tantísimas maneras en las que se ejerce el, la ética, el bienestar, el buscar el bien integral del paciente. Yo creo que hay muchísimo por dónde sembrar. En conciencia, en nuevas habilidades, en nuevos saberes, que no por fuerza tienen que ser de, de confrontación y de choque, aunque siempre la ética va a tener un mordente crítico y va a ser incómoda. Pero pues, incómodo, todo lo que nos hace crecer es incómodo. Quieres aprender un idioma, pues tienes que subir un escalón cada día. Y quieres mejorar tu condición física, pues hay que salirse todos los días a, a hacer caminata, cuando menos. Crecer es cierta causa de incomodidad, ¿no? Una incomodidad humana, tolerable, que, que no espante, pero que lleve a hacernos más humanos en todo sentido. Noches. Adelante. Este, pues antes que nada muchas gracias, doctor Ricardo. Qué bueno que exista gente como usted laborando en estas áreas de la vida. Este, gracias. Y mi tema va precisamente con el tema de la farmacéutica. Este, creo que hay una idea y se está viendo hoy cómo, pues, existe mucha contaminación de parte de esta industria. Existe también que Recomiendan algún medicamento y terminan generando dependencias este, o depresiones, y también pues no existe un como todo, ¿cómo habías dicho que alguien que observe el campo y que, que no se estén haciendo crueldades? Vaya, ¿no? Supervisión. Este, supervisión, exacto. Y pues ya salió un documental en Netflix y pues está el tema, ¿no? Aquí en, en la mesa. Mi pregunta era, si ves con estos cambios de generaciones, como que tú, tú estás hablando de transparencias y así, si esto también está afectando en la industria farmacéutica, si ves que se está reduciendo a lo mejor las, las malas intenciones, si ves algunos cambios alternos a los medicamentos o cómo ves tú este panorama dentro. Sí, bueno, eh, le hago publicidad a mi libro, el que quiera abundar en esto, las bio, pautas bioéticas, la industria farmacéutica entre la ciencia y el mercado, se puede conseguir, sobre todo ya online en el fondo, porque ya en papel casi no lo hay, está en la segunda edición, y bueno, para hablar de la ética, también se puede conseguir en Amazon y en Kindle, que nunca me pidieron permiso, pero ya está ahí, ¿verdad? Se puede bajar muy rápido por, por, en esa aplicación. Bueno, ahí trato amplísimamente el tema, porque es un tema para pasarnos aquí dos cafés científicos. No otra me invitas y volvemos a hablar de las puras farmacéuticas. Ahorita nada más quisiera yo tocar el tema de que también en la industria farmacéutica hay gente que quiere hacer las cosas bien, no es de blancos y negros. Y que también cuando, por ejemplo, en Colombia, los comités de ética en investigación se han sentado con los representantes de la industria y han tenido logros. Hoy, por ejemplo, Helsinki 34, la declaración de Helsinki, la obligación de darle el medicamento exitoso a los pacientes que participaron en mi investigación. En otras palabras, oye, si hoy me invitaste a los tacos, pues mañana te los invito yo, no es de decencia, es justicia conmutativa, ¿no? Básico. Pues es eso, es decir, oye, industria, si yo te presté a mis pacientes, si ellos te prestaron su cuerpo, etcétera, págales el medicamento al menos uno o dos años, al menos de decencia, ¿no? Bueno, eso nunca se cumple, ¿eh? ni en México ni en ningún lado. Y está señalado por la ética universal, que el 5 y 34. Bueno, cuando se citan estos párrafos y se empieza a negociar, hay capacidad de veras, de, de si hay acogida. Hay grandes farmacéuticas que han hecho caminito en, este, en esta línea. Entonces, no todo está cerrado. Pero ¿qué se hace falta? Toma de conciencia y empoderamiento, pues para hablarlo. No se trata de ir a pelear a la arena ni a ver diálogo de besugos. No, 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 negociemos, pongámoslo sobre la mesa, hablemos el tema. Oye, ¿qué, qué beneficios le vas a traer a esta institución, verdad? Con estas investigaciones, porque las ganancias que ellos tienen son terriblemente, son estratosféricas. Por más que dicen que mil millones cuesta investigar en una molécula, ese dato ya fue desmentido y está público en Internet, en el informe de la Casa de Representantes de los Estados Unidos, 2021, lo pueden buscar ahí, porque lo que estoy diciendo está totalmente publicado y demostrado por estudios. 70% de ese gasto se va a otras cosas, como a lobbying, como a suprimir la competencia, como a favorecer, como a hacer tratos con la FDB para que me lo apruebes más rápido. Entonces, ¿no que mil millones me costaba la molécula y por eso luego me la das a 50 mil pesos mensuales? Esas son las cosas que no se vale, ¿verdad? Esas patadas sí están muy muy debajo de la mesa y, y no son admisibles por ninguna ética, ¿verdad? Ninguna ética decente. La ética liberal admite lo que sea mientras respetemos los acuerdos, ¿verdad? Pues fírmale. Pues sí, yo le firmo lo que quiera, doctor, atiéndame. Ya vimos lo que pasa, ¿no? Entonces depende de qué ética use. Pero una ética que respeta los contextos no admite ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, ya no sé si me fui por otro lado, pero lo que voy es. Ay, es todo un temonón que a mí me apasiona, interesantísimo, y que hay gente dentro de la industria que quiere y está dispuesta a construir. También hay gente dentro de la industria, sobre todo grandes managers. Hay un videito que me acaba de mandar un alumno buenísimo, en donde los grandes managers, economistas, jovencitos, le dice, la ética me vale, esto es business, adelante. Y siguen con tropelías y adelante y haciendo business y más business y más business. Entonces dices, ¡ay! se acalambra uno, ¿verdad? Pero así están las cosas. Hola, buenas noches. Muchas felicidades por estos foros. Eh, yo nada más quería comentar algo en relación con la ética. He encontrado en la práctica que donde hay más ética en los médicos es en las humildes farmacitas de, y los consultorios de las farmacias similares. Ahí, comparado con los médicos de prestigio, con los médicos privados donde te recetan medicinas de 900, 1500 pesos, etcétera, con revisiones quincenales, mensuales, que no te resuelven el problema, porque lo, lo comento porque me pasó. Después de tres meses no me quitaron una inf infección ocular y fui con o, regresé a la farmacia similar y el doctor me dijo deja todos los medicamentos caros que te dieron, tómate estas gotas, ponte estas gotas de 80 pesos y en tres días me curó una infección que tenía meses que no me podían quitar y ellos a veces ni cobran su consulta de 30 o 50 pesos. Y he visto que son mucho más éticos en lo que recetan y en lo que curan. Ellos uh, curaron también a, a familiares con lo del COVID y muchas cosas. Eso por, por un lado para, para conocer su punto de vista en relación con este tipo de esquemas médicos que tenemos en, la, en, la, en el país. Y el otro punto, hace mucha falta ética y bioética en la prensa. La prensa miente muchísimo con lo que estaba usted diciendo de las farmacéuticas y ataca al gobierno de una manera muy fuerte para evitar todos esos monopolios, para, para fortalecer esos monopolios. Entonces un, un poco del de, granito de arena que podemos poner todos es pues, desenmascarar las mentiras que dice la prensa y apoyar los cambios que quiere hacer el gobierno rompiendo todas las cadenas de, de corrupción que hay en la distribución de medicinas y que hay sabotajes sobre eso para que lo pueda conseguir, lo pueda lograr y se obtenga una distribución correcta de los medicamentos ante toda la población que lo necesita. No sé qué opina al respecto. Bueno, el primer caso es una muestra personal, y, y bueno, qué bueno que te fue bien. Y sin duda hay personas muy éticas en el consultorio chiquito privado de las farmacias, sin duda. Tampoco puedo garantizar lo contrario, ¿no? No lo sé el, en cuanto tal, para poder dar una afirmación más, más sustentada. Si sí aprovecho para tocar el tema de que hay temonón de justicia. Cuando un país tiene que empezar a recurrir a ese tipo de asuntos que empiezan a surgir porque la medicina pública no alcanza y porque la medicina privada es costosísima, qué terrible sistema de salud estamos generando. Que tengamos que ir a atendernos con el consultorio del médico que me cobra pues baratito y me prescribe medicamentos esenciales para sacarme adelante con la mejor ética, no lo dudo. Pero lo que está detrás es un sistema de salud terriblemente insuficiente, al que no se le está cuidando ni inyectando, ni, 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 ni realmente haciendo el camino para que deba hacerlo, ni siquiera un, un cachito de lo que debería de ser. ¿no? Sí, el otro tema de la prensa, bueno, sin duda es todo un temonón. La prensa, pues sí, la noticia hoy obedece muchísimo a la venta, al, al comercio. Hace muchísima falta complementar información, no solo con Internet con fuentes fidedignas, más en esta época de la posverdad, porque si ¿a quién le creo? Entonces hace falta que detrás del dato haya la coherencia. Ok, detrás de este dato, demuéstrame con estudios, con la vida, que de veras esto es sustentable y que no se cae al primer momento, ¿verdad? Son datos que me saqué del bolsillo y aquí les traje, bueno, 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 yo tengo... Eh, yo tengo como tres dudas. La primera, desde mi formación de ingeniero, no sé cómo se conformó un comité de bioética, no sé si me lo puede explicar rápido, o quiénes lo conforman, o solo tengo entendido que cuando hacemos investigación, pues decimos, manda ese protocolo a, a que lo aprueben y si no, pues le, le cambias cosas. Pero, pues como ingeniero no cuidas mucho ese aspecto, ¿no? Que sí se debería, pero no se hace. Eh, de ahí sale mi duda de que los que conforman estos comités de bioética, eh, pues tengo entendido que todos tienen diferentes creencias o formas de que vivieron su vida, son muy subjetivos. Entonces, como la bioética no se llega a convertir en una biomoral, que, bueno, no sé si existe el término, pero más que por tus creencias estás haciendo cosas que a lo mejor a muchos, o desde lo racional, no, no va a funcionar o no, no muchos están de acuerdo. Por ejemplo, a mí me disgusta mucho que trabajen con modelos Muriño o ratones, eh, pero pues se hace porque así están los códigos de biótica y no sé quién lo, lo dijo, y para preservar la, el bien de la humanidad, pues las demás especies hay que hacerlas sufrir, ¿no? Entonces, ¿cómo... Pues es, los que conforman esto, ¿cómo no, no pueden manchar ciertas cosas que, eh, pues según están haciendo bien para la sociedad, pero pues a lo mejor otras pers personas lo ve de otra perspectiva y dice, pues no, o sea, con, mis, con mi moral y mis valores, no eso no, no sirve, ¿no? Y la última era... Eh, Nada, se me olvidó. Dejémosla. Nah. ¿no? Sí, creo que ya con esas dos... Bueno, mientras te acuerdas, si ¿sí no... A ver, ¿cómo se conforma un comité? Bueno, es una cuestión muy práctica que requiere representantes, sobre todo del área de la experticia que está en debate. Tiene que haber, en el caso de la biomedicina, clínicos o investigadores, pero también tiene que haber enfermeros, enfermeras, o, es decir, el afanador que está 24 horas ahí porque se da cuenta de muchas cosas que luego el médico no se da cuenta. Es decir, tiene que haber integralidad, tiene que haber representantes de los pacientes, representantes de creencias religiosas, porque forman parte del. y, y muchas veces tomamos decisiones influidos por, por estas. Eh, alguien de la, del bioderecho, ¿no? de la parte legal, para que realmente sea un ámbito en donde se delibere, un comité de bioética es una instancia deliberativa sobre los casos en donde hay conflictos de valores. ¿Cómo hacer para poder realmente hacer ética y no dejarnos llevar por, o por mi catecismo o porque te lo dijo tu abuelita o porque lo oí, de, de, lo acabo de leer en internet? Pues tienen que estar capacitados en ética. ¿En qué teoría te estás fundamentando? ¿Por qué afirmas lo que afirmas? Claro que esto no es fácil y la mayoría de los comités no están capacitados. Una cosa es decir que por ley ya hay comités de bioética y otra cosa es que realmente sesionen, que realmente están, existan y que otra es que estén capacitados y supervisados para ver realmente qué están, cómo están generando dictámenes. Bueno, es todo un temonón. Pero todo esto es muy importante precisamente para eso, para no quedarnos nada más en la posible unilateralidad de la moral. Totalmente de acuerdo de los ratones. ¿Los ratones? ¿De sí, de... Había una tercera o okay? qué? Eh, no, sigo yo, ah. creo. Okay. Eh, yo quería preguntarte, he visto ah. mucho sobre los modelos que tienen como Australia y Perú y hasta cierto punto Canadá para las comunidades indígenas donde hay además de traducción como personas abordando un poco la parte antropológica y como estos choques culturales, ¿no? Y luego me monto a una realidad de México con el 10% de la población y digo, si hay problemas en un espacio como las grandes ciudades y luego me voy a comunidad, eh, pues no sé si exista o han desarrollado como ideas de metodologías para que pueda eh, ayudar a subsanar un poco eso porque pues lo veo y, y entiendo como en estas pequeñas localidades en la sierra pues quizás hay centro de salud, pero la realidad es que mucha gente puede morir de solo un piquete, ¿no? De alacrán. Y por un lado está como todo este linaje y todo este conocimiento ancestral, y del otro lado está como estas, no sé si postura o como responsabilidad del gobierno por proveer, lo cual no hacen, pero llega como una gran disputa, ¿no? Porque depende de quién está ahí es desde donde se, eh, se gestiona, ¿no? Hay doctores que al final terminan haciendo y aprendiendo de herbolaria y cosas de ahí porque realmente no hay material y las posibilidades son esas. Y hay otros lugares donde los doctores generan una imposición y generan un poco de despojo a estos saberes como ancestrales. Entonces quería preguntarte si existen como ciertos modelos. De distribución, de intervención, eh, de infraestructura, que tenga que ver como en esta visión más holística que hablabas, ¿no? De qué salud y cómo, de qué. Eh, pues sí, o sea, gestionarla en, en este porcentaje de la población en México. Sí, eh, interesante pregunta que remite a la interdisciplinaridad de la bioética. Yo conozco poco y por eso te voy a poder. Te, te respondo poco, pero sé que hay centros como Flaxo en Argentina, en Latinoamérica hay varios centros interdisciplinares que, desde la sociología, desde la cultura, desde la filosofía, le meten esta nota interdisciplinar a la bioética para comprender estos asuntos y no quedarnos nada más en una sola línea, en monocolores, ¿no? Todo un tema y se está trabajando, sí. Si me preguntas qué, dónde, cómo, lo desconozco, pero sí lo hay, sé que he visto, lo he visto. Tenemos, ah, tenemos otra pregunta por acá. Tenemos otra pregunta aquí eh, de Hugo Sierra. Él pregunta cómo interactúan los comités bióticos entre los diferentes países. ¿Y qué ocurre si en un lugar se acepta algo como ético y en otro no? Un poco va con esto de la multiculturalidad. Sí, bueno, la relación entre comités de bioética entre países pues es nula, ¿no? Realmente, en todo caso, grandes comisiones, por ejemplo, la Comisión Nacional de Bioética y, y centros a ese nivel, pero comités rebasa, ¿no? Eh, ¿Y la segunda pregunta? Iba... Ah, eso. Eh, ah, y... ¿Y qué pasa cuando en un lugar se acepta como ah, ético y en otro no? Pues bueno, eh, esa es la pluralidad que existe a veces en la ética, ¿no? Hay comités que pueden llegar a un dictamen pues por su orientación, por su moral, por su modo de ver la vida, y hay otros que pueden llegar a otra resolución. Y bueno, pues así se, así se construye la ética, en esta pluralidad, Tocaría quizás si estuviéramos en la Comisión Nacional de Bioética abordar el fenómeno y decir, bueno, a ver, en cuestiones, a mí en esto me encanta de la cortina, ¿no? Esta gran filósofa emérita valenciana. Dice, en cuestiones de mínimos, es decir, en cuestiones de justicia y de no maleficencia, ahí sí marchamos parejo, ¿verdad? Es decir, si yo empiezo a decir que el asesinato es bueno pues Por X razón, por lucro, por lo que porque me vengo de alguien, etc. No, pues ahí sí creo que no tengo cabida en el mundo ético, pues que busque una vida decente para cualquiera. En cuestiones de máximos que tocan la autonomía, que tocan la beneficencia, pluralidad. ¿verdad? Porque ahí podemos pensar, y es ahí entra más el juego de las, las posibilidades de diferentes opciones. Pero los terrenos que tocan lo justo, es decir, los mínimos, los derechos humanos, los, bien, los bienes sociales primarios que decía John Rawls, ¿no? Es decir, la educación, el empleo, pues en eso no hay discusión, porque quitárselos a alguien o no propinarle elementos para que los tenga es condenarlo a morir. Y en eso pues no hay discusión ética. Si un comité dice que sí y otro dice que no en eso, pues hijo, el comité que dice que, que eso es prescindible no sé qué ética esté haciendo. En otros temas, en donde puede haber fecundación in vitro sí, fecundación in vitro no, etcétera. Bueno, ahí está la pluralidad, que son cuestiones más de máximos y que ya el ciudadano pues va tomando sus decisiones, su modo de ver, mientras seamos respetuosos del conjunto y no dañemos a otros, ¿verdad? Gracias. Tenemos la última pregunta. Uh -huh. Es, hola, es más un comentario porque aquí en EIDA me pasó la palabra con respecto a tu pregunta. Yo me llamo Grace y, y es lo que hacemos nosotras, ¿no? Entonces, hacemos ética intercultural. Yo trabajo en un hospital que hay fitoterapia en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Entonces, sí hay, y es una de las teorizaciones más latinoamericanas que hay. Quizá lo que falta. Como también es que hay otras bioéticas, ¿no? Entonces está esta bioética que viene muy del norte global, pero sí estamos construyendo otras desde los saberes originarios, desde eh, otras éticas, por ejemplo, trabajamos con éticas feministas y éticas del cuidado y otras lecturas, ¿no? Con otras voces morales que, que también existen y por eso me llegó la palabra, pero aprovecho para hacer una pregunta. Entonces, eh, yo escuchaba su discurso y de repente veía dos lados, ¿no? Como un, por un lado, como una estigmatización de los afectos, ¿no? Porque entonces hay que tomar distancia, porque las discusiones están muy acaloradas, porque son afectivas. Y por otro lado, la respuesta a dilemas y a problemas sociales gravísimos pasa por recuperar los afectos, por recuperar la compasión, por recuperar esta dimensión afectiva. Entonces, a mí me parece que uno de los problemas fundamentales de la bioética es que la seguimos defendiendo como solo argumentativa, porque seguimos con esta distinción razón-emoción y seguimos creyendo, que la solución es domesticarnos y que, la, y que tomar distancia sigue pasando o sigue siendo una parte de las respuestas. Y a mí me parece que, que los afectos también son, también son positivos y también nos sirven para otra cosa. ¿no? Entonces, ¿cómo recuperar y cómo sería una bioética que también fuese afectiva, que no fuese solo argumentativa? Sí, me, me parece muy interesante la intervención. Eh, me deja a mí también pensando, es cierto, eh, a ver, yo lo que quise expresar y hasta donde alcanzo a ver es la necesidad de una inteligencia emocional, de una articulación de ambas partes, ni solamente argumentativa, porque evidentemente eso ya, ni además nadie lo sigue, pero el problema de que solamente se quede en lo emotivo, pues es que no avanzamos, si yo me acaloro, sácame de ahí. Y no me sacan. Necesito enfriarlos y necesito hacerlos dialogar con ciertos argumentos para ir más allá. Y bueno, esto no se va a hacer así, escéptico y cartesianamente, y ya, no, no, pues va a ser en empujones un poquito y todo, pero es ir hacia allá. A eso me quiero referir yo con una, pues sí, articulación. Adela, Adela Cortina le llama una inteligencia emocional. Que articule ambas partes tan importantísimas en la ética, una como la otra. Yo creo que sí, la ética se ha ido mucho por la intelectual. Yo creo que hay que recuperar la parte afectiva, eh, pero que si me polarizo solamente, ¿cómo luego me, 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 cómo me sacan de ahí? Igual por mis valores, yo me puedo polarizar con o a favor de la 4T. Sácame de ahí. Si, si, si cada vez le acumulo más argumentos para calentar mi or nadie me saca. Si no soy capaz de enfriar un poquito y de abrirme a, a horizontes que me hagan integrar nuevos elementos y buscar a lo mejor posturas de, de bien común para todos. Es un poco mi búsqueda y hasta donde logro ver el asunto. No, no sé qué transmitir. A lo mejor es muy imperfecta todavía, pero es, es por ahí donde le... Muy bien, pues con esto hacemos un muy buen muy buen cierre de, de esta sesión, que yo espero que como siempre, más que muchas respuestas, nos llevemos muchas preguntas. Es un poco como la, la idea del, de la ciencia, ¿no? La ciencia, más que buscar la, 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 la respuesta final, lo que busca es relaborar constantemente las preguntas. Eh, y bueno, pues muchas gracias a todos por, por estar aquí. Eh, Estoy segura que muchas de las, de las reflexiones podremos seguirlas a, a través de seguir leyendo este magnífico suplemento que construyeron en esta ocasión en clavijero. Eh, ya saben, todo el mundo lo puede, lo puede revisar en línea. Y tampoco quiero despedirme sin invitarlos a la siguiente sesión, que será hasta el 18 de abril, porque se nos atraviesa Semana Santa el primer martes de mes. Y lo hemos llevado al 18 de abril porque hay muchas cosas que en esa semana que festejar. Eh, el 21 es el día, eh, el día mundial de la Tierra, el 23 de abril es el día mundial del libro y vamos a hacer una fiesta conjunta con un programa que se llama Literatura y que es esta literatura que habla desde la naturaleza, habla con la naturaleza y que nos invita a, a mirar. El invitado es Andrés Cota y pues aquí los esperamos el 18 de abril. qué gusto verlos a todos y muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Ricardo. Gracias,